Buenas tardes, amigas. Estamos aquí. Ya nos damos de patas de perro. Ahí está Leo. ¡Hi, Leo! Ángel no vino. Se quedó en la casa. Vamos a ir al restaurante donde Pollo va a trabajar. Porque le tiene que mover a las máquinas y todo eso. Y no me cae bien gordo que se me haga esta línea aquí. Creo que ya es muy tarde para el Botox. Porque creo que ya cuando una vez que se te hacen las líneas, ya no las puedes evitar. Mucha gente dice que está mal que se empiecen temprano con el Botox, pero en realidad sí te va a prevenir estas líneas. Yo sí me los haría. Pero ya tengo dos, mira. Ya cuando se te hacen así, aún ni con Botox. Ni con Botox. Dicen, a lo mejor como no están todavía tan acá, tan, no sé, tan metidas, me podrían ayudar todavía. Pero creo que está bien caro ese Botox. Creo que por la jeringa, creo que, no me acuerdo cuánto me había dicho mi amiga que se hacía, pero creo que sí está cariñoso. Bueno, vamos a ir a que Apoyo haga eso, porque al ratito empieza sus noches de karaoke ahí en ese restaurante. Así que va a ir a ver, a moverle a pues, todo lo que le tiene que mover. ¿Ahora no hay grupo, sí? Sí. Ahora hay grupo también. Bueno, pues. Por eso me urge saber mover. Sí, porque sí, pues tiene que regular, pues para todas las bandas o grupos que toquen ahí, tiene que saber cómo moverle a la mixer, se llama, y es nueva, nunca, él sabe usar mixers, pero de esas que, pues, que son de botones, pero las nuevas de computadora no las sabe usar, así que es lo que va a ir a aprender. Me imagino que está fácil, pero no sé. Ya me dieron los tutoriales, pero una cosa es que veas el tutorial y otra que pongas hands-on training. O sea, ajá, que las manos. Pero nomás es una mixer en una compu, ¿no? Una mixer, nomás que tiene un botón, le aprietas 4 veces para que te lleve a un banco, te regreses de ese mismo botón, le aprietas una vez para que te salgas de ahí, si le aprietas 2 veces te avienta a otro lado. Y los que ya lo saben hacer, que dicen, ¿está fácil o difícil? Que tiene ¿qué te su, han dicho? Que tiene su pedo al principio. Ojalá que lo pueda aprender rápido. Nomás lo agarras y está fácil. Está más fácil que las normales, ¿según? Bueno, y a lo mejor ahí también voy a andar metiendo mi cuchara después. ¿Ah? Y yo encargándome de los karaoke nights y le quito el jale al Puy. Ok, pues amigos, vamos al ratito. Tenemos hambre, a ver qué comemos. Ya tenemos aquí la pizza. Tiene chorizo, creo que más dijo adobada, no sé qué más dijo. Pero se mira buena. Asada, chorizo, bell peppers, jalapeño, cebolla, cilantro, jitomate y queso. Yummy. ¿Qué onda, amigos? Ya vamos aquí, Leo y yo en el carro, vamos a la casa. Hola, Leo. Está llorando porque Pollo se tuvo que quedar a trabajar ahí donde estábamos en el restaurante de la pizza. Ahí es donde Pollo va a trabajar este fin de semana. Pero pues ya nos tenemos que ir nosotros, amigas, porque pues ya va a trabajar él y ya es tarde. Entonces al ratito van a ir Julián, AJ y Anaya a jugar con Leo a la casa. ¿Qué? Nos vemos al ratito, amigas, ya vamos a la casa. ¿Eh? Sí, al ratín. Buenas noches, ya estamos aquí en el karaoke. Miren lo que está haciendo la Arlene. Y todavía no empieza a tomar. Por una rencilla vieja se agarraron a
busca de experimentar. Dos veces el pecado del amor y el tiempo nos hace esperar. Aquí estamos todavía, aquí está mi cuñado Hernán, mi cuñada Cristal. Oh, di algo pues. ¿Qué pasó? ¿En qué estamos en Facebook? Saludos a familia Los Chilos Vlogs. Oh, saludos a... ¿Qué? A familia Los Chilos Vlogs. Mira las... Los Chilos, Hernán. Un saludo. Si vas a estar así, mejor no digas nada. No sé, no se crean, me gusta hacer enojar. Un saludo al Chilos Vlog. Y también a los carreros. Príncipes, ¿verdad? También. Estamos aquí en familia, mira, venimos a ver al pinche pollo que ya... ¿Al pollo? Y luego I go back. O sea, es dicho pollo. Venimos a ver al pinche pollo que estaba aquí en haciendo karaoke. El pollo de la que buena de 106.1. La favorita. Por eso. La buena dijiste. No, dije la buena. Sí, es la favorita. Dije, ahí viene la buena. ¿Y ves? Ahí está es mi cuñis. La... Ok, viva. Es que no me dejan decir lo que ahí está mi cuñis. Sí, mi cuñado Iván también. Saludos. No, ese no soy yo. Mañana. Ya, ya andamos un poco happy. Ya se acabó la noche. ¿Qué hora es? Es como la 1. ¿Son las 2 de la mañana? Bueno, ya nos toca irnos a la cama. A la casa, bueno, y luego a la cama, ¿verdad? Porque anoche ya no vamos a dormir. No, pues sí. ¿Sí, sí? Bueno, me voy a echar otra, porque para que no se desperdicie. ¿Qué es? ¿Qué es? Oh, hola, ¿cómo están? Así nomás, ¿por qué está de frente? Así no. Este... ¿Qué más dijiste? Ni estás en live, ni estás... It's not live, but I'm recording. No me estás recorriendo, man. A ver, te quiero ver. Que si no le gusta a tu mamá, sí. Lo va. Este... ¿Qué está? Ya se le olvidó. Se me olvidó, ¿ves? Invítalos a todos a tu boda. Oh, a todos, así como... Así como la muchachilla esa, ¿te acuerdas de aquella que? La quinceañera que, Rubí, que invitó a todo el mundo los invito a mi boda, que me voy a casar. Aquí está la doña de mis quincenas. Nos vamos a casar en marzo 17 para todos los que quieran llegar, a todos, por favor, que vengan de Francia, de México, de donde quieran, ¿verdad? Muchachos. Va a ser en la casa de tu mamá, ¿verdad? Va a ser en la casa. No. Si va toda la gente, cerramos la pinche calle, güey. ¿Cuál es el chingue problema? Su madre. Y va a ser casa de mi mamá, pues. No, están invitados, gracias. Gracias. Cuñada. ¿Qué onda, amigas? Ya vamos a la casa, ya son las 2:30. Y el pollo se tiene que levantar a las 8 para irse a trabajar a la radio, porque mañana sábado trabaja en las mañanas. Ya está poniendo gasolina. Hemos ido a la otra, pero no estaba cerrada. Sí, vamos a la casa. Tengo un chorro de sueño. Aparte me estoy haciendo pipí. Pero ahorita pollo, ¿qué dice? Amigas, voy a calar estas... Buenos días, antes que nada. Voy a tratar estas toallitas para removerme el maquillaje. Es la primera vez que las voy a usar. Así que a ver qué tal. Porque anoche... Anoche ya ven, llegué a dormirme y así amanecí. Y miren mi lipstick. Igual comí tacos, comí chips, tomé cerveza, o sea, y ahí está el lipstick. Me voy a despintar los labios primero. Buenos días, amigas, amaneció. Buenos días, Leo.
Buenos días. Buenos días. Buenos días, Ángel. Hola. Buenos días. Déjenme, pues, veo. Ando en el vicio del Facebook. Bueno, en el vicio un rato. Ya me tengo que levantar, amiga. Me tengo que meter a bañar porque ahora es aniversario de mis suegros. O más bien ahora lo están festejando. No sé si ahora sea el mero día. Tengo una hueva. Me tengo que levantar a arreglarme porque no vamos a ir temprano. Yo creo que con que estemos allá a las 2 que estemos allá, yo creo. Sí, vamos a estar ahí un ratito. El pollo otra vez, pues, está trabajando en la radio ahorita y al rato otra vez va a ir ahí al restaurante donde fuimos ayer. Y luego de ahí se va a ir a tocar porque tiene una tocada él en Modesto. Así que sí, nos vemos ahorita, amigas. Ok, amigas, ya nos vamos a la casa de los papás del pollo. Voy a pasar a dejar a Ángel ahí en una gasolinería cerquita de la casa de los papás de pollo. Miren, me salió este granote. Leo, siéntate en tu car seat y ponte el seatbelt, please. ¡Ay, qué bonito sombrero! Di, movimiento naranja. Di. Ok, no te voy a dar lo que te compré. Mira todos los mocos que tienes. Ok, sí, mamá. Di, movimiento naranja. Movimiento naranja. La, 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 la. La, 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 la. Y sí, vamos a ir ahí me voy a pintar con mis suegros porque la verdad, estoy huevonada y cansada y cruda, pues no, pero desvelada sí. Ahí me voy a pintar. Y y pues sí, a disfrutar con la family un ratito. Ya pasen con la sorpresa. Thank you.
Acabo de llegar a la casa a pasear Jack in the Box, a agarrarles a mi mamá y a Leo algo. Y a mí me agarré también unos, ¿cómo se llaman? Rolls, esos de la comida china, los, pues, ¿cómo se llaman? No sé cómo se llaman los rolls del, no me acuerdo, ahorita me acuerdo cómo se llaman. Pero lo encontré dormido y a mi mamá también, ya están dormidos, así que esta mañana en la mañana es lo que van a comer. Pues yo todavía no llega de su tocada, ya viene en camino. Está bien frío afuera, amigas. Creo que me va a dar gripa otra vez. Ojalá que no, y nomás se me ha soltado el moco de lo frío que está. Pero bueno, hoy fue el... estoy fuera de aire. Hoy fue el aniversario de los papás de Pollo. Cumplieron 41 años de casados. Y les estábamos celebrando ahí en su casa. Entonces ya ven que Pollo va a hacer karaoke los viernes, sábado y domingo. Pues le salió una tocada, tenía tocada, así que pues cuando le salgan tocadas, yo me voy a quedar a hacer el karaoke. No más que ahora no fue el DJ, así que tuve que poner también música como de YouTube, pero no se oye bien, pues cuando paras para irte a otra canción, no se oye bien. Y tuvimos que agarrar el YouTube Red y pagar como $12 al mes, creo, para que no haya comerciales cuando, por ejemplo, están poniendo el karaoke y todo eso, que puedan cantar la canción corrida sin que se pare. Y pues estuve haciendo eso del karaoke, eso salió muy bien hasta eso, pero cuando llegó la hora del DJ también salió bien, pero pues tenía esos pinches parones que no deben de pasar. Pero como no íbamos listos porque no sabíamos que no iba a ir el DJ, pues no nos dio tiempo de hacer como un mix bien hecho para las 2 horas que íbamos a hacer música. Bueno, al último me quedé sola. Había ido mi cuñado conmigo, pero de hecho nomás estaba sentado con su esposa en la mesa y se fueron después. Pues no estaban haciendo nada. Y entonces ya después, no sé, hubo un pedo. Mañana les sigo platicando porque estoy bien cansada, amigas. Me quiero dormir, miren los ojos, me quiero despintar también. Pero mañana les sigo platicando. Me quería despedir, nomás les quería decir buenas noches. Eso fue lo que estoy haciendo ahora. Se va a tener que mochar el Pollo con una feria. Y pues sí, nos vemos mañana. Mañana Pollo tiene todo el día en la mañana. Lo detengo talento, mucho talento. Y luego en la tarde vamos otra vez para allá, porque creo que voy a estar trabajando con él en esto del karaoke. En lo que él anima y todo eso, yo voy a estar poniendo las canciones. Y pues el niño lo vamos a dejar encargado. Nomás es
viernes, sábado y domingo en la noche. Nomás los domingos es más temprano, como a las 3. Y los viernes y los sábados el de 7 a 12, creo. Y ya los viernes, los domingos un poquito más. Pero bueno, muy buenas noches, amigos. Me voy a comer mis Chinese rolls. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? A ver si me dieron el recibo. Se llaman egg rolls. Egg rolls. Egg rolls. Buenas noches, amigos. Bye. ¿Por qué tu vato siempre te anda pidiendo fotos? Así en la mañana, ¿verdad? Pero no de los buenos días ni de tu linda sonrisa. Siempre quiere foto de tu trasero, tus boobies. ¿Por qué? Porque no. Mi amor, mándame una foto de tu sonrisa.